Mirá que nos salimos de la carpa colorada, ¿eh? Porque nos quedamos y nos detenemos en Lizarela Valiente. Ella es candidata a senadora, pero... Ay, sí, después vamos a estar también con Mark y Nadia. Pero primero vamos a lo que tiene que ver con lo político. Lizarela Valiente, en el ojo de la tormenta, acusada, César, de no asistir a su lugar de trabajo. Es verdad, la conocida esposa del intendente de Asunción, Nenecho Rodríguez, estamos hablando de Lizarela Valiente. Ella es candidata para la Cámara Alta del Congreso Nacional. Ella es candidata del movimiento Honor Colorado. Según denuncias, esto fue publicado en un portal, en un medio de comunicación, donde hablan de supuestas denuncias recibidas de que Lizarela Valiente, funcionaria de la Cámara de Diputados, no concurre rutinariamente al trabajo porque se dedica a su campaña política. Estamos hablando, como ya dije, de la esposa de Nenecho Rodríguez, quien aspira a ser senadora. De acuerdo a estas denuncias que recibió este medio de comunicación, Lizarela Valiente, actual funcionaria de la Cámara de Diputados y precandidata a senadora por el movimiento Honor Colorado, se estaría dedicando últimamente a realizar campaña electoral en horario laboral. Repito, ella es funcionaria de la Cámara de Diputados. Ella está específicamente comisionada exactamente a la Cámara de Diputados porque ella ya tiene una antigüedad de casi 20 años en la DINAC. Ella, eso también hablaba esta investigación que hace este medio de comunicación, porque apenas asume como intendente Nenecho Rodríguez, ella automáticamente solicita de manera personal su traslado a alguna dependencia pública aquí en Asunción. Lo consiguió en la Cámara de Diputados. Recordemos que ella responde a este movimiento que tiene una gran influencia dentro de esta Cámara, ¿verdad? Que es la Cámara de Diputados. Estamos hablando del movimiento de HC, donde está también Pedro Alián, Arturo. Bueno, ¿y qué hace Lizarela en Radio Cámara? O TV Cámara. Ella trabaja específicamente en ese departamento, sí, para la Cámara de Diputados. Dice que es productora de contenidos. Ah, mira vos. Dice que conduce también un programa y al mismo tiempo lleva las transmisiones vía redes sociales también. Muy bien. O sea, escuché también que se encarga de la redacción de tweets. Sí, por eso, el manejo de redes sociales también. Había todas las plataformas. Y algunos videos que publicaba TV y Cámara. Hacía algunas y cápsulas y videos estaban, en teoría, estaban a su cargo. Era okay. Figura de TV Cámara. Ella es la figura de TV Cámara. Esta denuncia que recibió este medio de comunicación habla específicamente o se refiere a los días 1 y 6 de diciembre pasado, en los que, según el denunciante, habría realizado un recorrido por el barrio Vista Alegre de Asunción, y la segunda fecha, que fue el 6, una entrevista en un medio de comunicación. Supuestamente esas dos fechas son las específicas en donde supuestamente Lizarela no se fue a trabajar. Sin embargo, Nabila habló, ¿qué? Se despertó. Esto no puede Lizarela, ser. Lizarela habló de esto, diciendo de que es una persecución. Todo esto se trata de una persecución. Mirá política vos. Porque no quieren de que Nabila llegue a la Cámara. Lizarela, César, por favor, deja de pensar en morir. Y no sé por qué linkeo siempre. Y porque nada, estuvieran en el baile. Ah, bueno, por eso, claro. Pensé que por otra cosa. Sí. Lizarela dice que esto es una persecución política porque todos o la mayoría no quiere que ella llegue a la Cámara Alta del Congreso Nacional. Ni entraste aún y ya te persiguen. Este medio, sin embargo, que publicó esta investigación, dice que trataron de comunicarse con Lizarela para, obviamente, tener la versión de la misma. Sin embargo, no tuvieron respuesta de la misma. Y cita los tres últimos números del número al cual llamaron y que supuestamente no dieron con Lizarela Valiente. Sin embargo, pero no publicaron todo el número. No publicaron todo el número. Solamente la terminación, sí, los últimos tres números. Así se suele hacer hasta ahora. Justamente para eso, para contar a qué número llamaste, ¿verdad? Para que después no diga, no, ese no es mi número y qué sé yo. Bueno, es por eso que hace esa publicación, esa especificación, este portal. Lizarela, sin embargo, habló
con Extra, también habló con una radio AM, hablando, respondiendo acerca de estas acusaciones de que supuestamente es planillera. Y mira que no es la primera vez que califican de esta manera, o acusan, mejor dicho, pues no un calificativo, sino un delito, acusan de esto a Lizarela de planillear, y más aún por la antigüedad que ella tiene en la DINAC, o que figura en la DINAC. Después de eso ya fue comisionada a la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan que ella estuvo, bueno, mucho tiempo en Baila? Eso te llevaba mucho tiempo, que los ensayos y compañía. Y ya en ese entonces se hablaba de que supuestamente Lizarela era una planillera, lo cual ella desmiente categóricamente. Ahí está viendo el título, dice, nunca fallé. Se encuentra a disposición mi legajo y constancia de asistencia diaria al lugar de trabajo, decía Lizarela, donde no he dejado de presentarme en oportunidad a la que hace referencia la nota. Y ahí es donde dice Lizarela, yo me siento víctima, decía una radio AM. ¿Sí? También hace referencia a los días que supuestamente faltó a la Cámara de Diputados, diciendo 7:18 de la mañana entró el 1 de diciembre y a las 13:55 salió, marcó su salida, 8, salió 9, de la oficina. 10, 11, así 12, también el día 6. 6 horas nomás hizo, 8 son. Bueno, pues los 6 horas nomás trabajan ellos. ¿Qué? Eso no puede ser. Solo 6 horas. Así también el día 6, mi marcación de entrada, más que nunca me fui temprano, dice. Marcó a las 6:54 y salió ya a las 13:46 minutos. O sea, muchísimo tiempo tuvo en oficina el día 6, es lo que señalaba Lizarela Valiente, acusando de que todo esto se trata de una persecución y que ella, fuera de su horario laboral, está llevando a cabo su campaña política para convertirse en senadora. Bueno, no es la primera mediática que ingresa a política que terminó en TV Cámara. Ya pasaron muchas por ahí, incluso una ex conejita. Recuerdo que Marcelo Mandibulín también, no sé si sigue, por ahí. Ahora Lizarela. Nabila también. Al parecer la gente que se desenvolvió en medios. Nabila también estuvo en TV Cámara. No recuerdo, ¿verdad? No, pero a modo de ejemplo nomás luego era de que gente ligada al medio regularmente desembarca. Y por la experiencia. En esa, claro, me imagino que por el rubro. Ahora, Lizarela está ingresando a la arena política, se candidata, está en medio de una interna, creo yo, de las últimas más sangrientas que tuvimos en los periodos recientes, presidenciales y municipales. También, pero bueno, yo sinceramente no tengo nada que reclamarle a Lizarela hasta ahora todavía de manera comprobada, digamos. Lo único que sí voy a decir es que no le debería extrañar que se le linkee en ciertos casos, sea inocente o culpable, porque naturalmente ocurre eso cuando tu equipo político está completamente infestado de gente reconocidamente corrupta, ¿eh? Totalmente. Mirá que al lado de Lizarela están Víctor Bogado y compañía. Y pues, Bachi Núñez, Calega Laverna, Silvio Velar. Entonces, el líder del movimiento, yo no dudo de las buenas intenciones de Lizarela. Yo lo que dudo es que esas buenas intenciones se vayan a desarrollar con esta gente atrás. Totalmente. Que ya tiene años de experiencia legislando y siempre terminaron desangrando este país. Mira. No lo contrario. Claro, y te olvidaste de citar a dos personas, creo no puedo que seguir, fundamental para Lizarela, el líder de su movimiento, hace poco declarado, sí, declarado significativamente corrupto, su esposo, que está siendo señalado y vinculado a muchísimos casos o supuestos casos de corrupción. O sea, ¿para qué vamos a ir lejos? Que no le sorprenda a Nabila de que alguien empiece a... Lizarela, César, Dios mío. Qué mal que te dejaron tan seriamente que estaba hablando. También estaba hablando, perdón. Lizarela, que no le sorprenda a Lizarela que aparezca gente que empiece a dudar del desempeño que está llevando a cabo como funcionario. Más vale, debería alegrarse porque ella tiene manera de demostrar que no es realmente así como la acusan. Porque la gente tiene que ser exigente, loco. A ver, India. Yo pregunto, pregunto y nada más para ponerse a pensar. Si vos te metes en un equipo político corrupto, ¿vos no sos cómplice acaso? No sé. Me pregunto. No sé. Me pregunto. Porque yo no me metería en un equipo político corrupto porque mis compañeros son parte de mi equipo y si ellos son corruptos, yo también soy corrupta. Claro, porque es que basta con desglosar la lista. No digo que es la única lista que tiene delincuentes en su...
en su haber. Pero es la única lista, creo yo, que de punta a punta no hay uno que no tenga un legajo. Por eso, por más que ella quiera hacer bien las cosas, si tiene un equipo corrupto, te convierte en cómplice. Vos tenés que luchar en contra de eso. Además, esa cuestión, ¿verdad? Que con lo que salió Lizarella, una persecución. ¿Quién te cree Lizarella? O sea, por favor, no, les pido. Pero está bien, Arturo. Yo no estoy haciendo de menos a Lizarella como persona, pero de crear de que esté una persecución. O sea, ¿quién sos como para que todo un sistema esté en contra tuya? Vamos a hacer esto para que... Lizarella se muestra como perfil bajo, estoy empezando y soy buena y qué sé yo. Mantenete ahí, no vaya a decir que, bueno, a mí luego me quieren liquidar, me están persiguiendo y no lo van a lograr. No, por favor, vamos a pisar tierra. Yo calculo que cuando habla de eso se refiere a la misma, que es un producto de la misma interna colorada. Y puede ser, pero fue un medio de comunicación. En el medio, una pulseada. O realmente faltó y sus compañeros le mordieron. Yo creo que sí faltó. Yo creo que sí faltó y sus compañeros le mordieron. Faltó, tiene que estar en el... Y claro, pero ¿qué es lo que ella dice que marcó, así que no pasa nada. ¿Quién no faltó dos días a la oficina? Bueno, la fotógrafa de Horacio, de Santi, no recuerdo de cuál era específicamente, faltó 200 días. Claro, llegás, marcás y salís y volvés o ahí marcás otra vez. Ella por lo menos está acusada de haber faltado... con un dígito, ¿verdad? Sí, dos días. Dos días nomás, sí. ¿Verdad? No pasa nada. Pero además ella dice, o sea, si todo el horario en la que marcó la entrada y la salida, así que yo creo que mucho no qué personaje la fotógrafa, ¿eh? Estaba destrozada, la final, se rompió el brazo, el tobillo, la rodilla, el cuello, la columna, o sea, como lo que seguía viva, ¿verdad? Pero en fin, la política de este país tiene sus cosas.